Bueno, ¿qué es lo que pasa, mi gente? Bienvenidos al filo un día más. Bienvenidos a tu canal. Hoy hemos subido un poquito al monte. Estoy con Rosy, Perla, y vamos a coger un poquito de leña para, bueno, para la lumbre, para hacer algunas barbacoas. Como así veis, que estoy cogiendo leña, no él. Él está grabando. Está cogiendo leña. Así que, bueno, vamos a quitar ya de paso. Fijaos toda la cantidad de pino que hay aquí cortado. Ya sabes, conocéis esta zona, os suena, ¿eh? Pues sí, aquí hay muchísimo material y no está de más limpiar un poquito el bosque también, ¿no? Llevarnos un poquito de palos. No sé si se puede hacer o no. Yo lo voy a llevar, ¿eh? Si viene Seprona, bueno, pues a ver, yo qué sé, tío. Estamos quitando combustible. Al fin y al cabo, las normas a veces, muchas veces, están un poquito de aquella manera. Pero bueno, lo dicho. Nos disponemos a coger un poquito de leña y limpiamos combustible de bosque y ya de paso pues tenemos un poquito para la lumbre, ¿eh? Ahí tenéis a la chica. A la chica ya ni se menea la. Bueno, vamos allá, mi gente. Esta está muy verde. Mamá, ¿qué tal, cariño? ¿Cómo vas? Vaya campeona que tengo, ¿eh? Hola, mi amor. Hola, mi amor. Hola, cielo. Bueno, ¿cómo va la cosa? Bien. Bien. Ya tenemos una carguita, ¿eh? Ves, ahí tenemos a Juanita. Y bueno, vamos a tratar de llenar el remolque con algunos palinos para aquí de pino. Y Perla, que así no se mueve, que nada. Vamos a darle un poquito, ¿no? Di guapa. Vamos allá. Bueno, mami, te vamos a enseñar aquí a la gente la carbonera, ¿eh? Mira cómo se oculta. ¿La estáis viendo? Ya están pasainas. Fíjate qué tamaño tiene, ¿eh? Todo esto. Aquí hay más. Ahí tenéis otro lado de Perla Grande. ¿La veis aquí? Me parece que es la carbonera, no estoy muy seguro, si es que alguien me corrija. Esta se puede comer, pero su valor culinario no es muy bueno, Un poquito más de una. Sí, yo estoy soltando. Aquí no va bien para la lumbre, mami. Ya lo cojo yo. Vamos allá, cariño. Mira, filito.
que le meto al medio, al medio y al medio. Ese taquito viene muy bien para la lumbre. ¿Veis el taco que estamos utilizando, no? Este está más verde. Yo no te corte, ¿vale? Espérate. ¿Cómo se hace? Bueno, pues abre un poquito. Ponte, primera, sitúate respecto al palo que vamos a cortar. Abre un poco las piernas por si escapa. Y venga. ¿Sí? Y de un golpe seco. Ahí está. Pues se ha roto. Bueno, ese está un poquito. Esto no vale. Ese no vale porque está un poquito pocho, pero bueno. Esa va un poco en la línea. Viene bien para partir. Ese hay que partir al medio. Ese está muy grande, mamá. Venga. Ahí está, bien. Lo que pasa es que se está demasiado, pero bueno. Ya, estaba venga. Duro lo que lo he roto yo. Cariño, venga, que estaba duro, lo ha roto ella. Ese que está un poquito más verde, venga. Ahí. ¿Medio? Vámonos, ahí. Bien, bien. Qué guay, cómo mola. Bueno, ahí vamos, ¿no? Cómo mola. Venga, vamos sacando palos aquí. Yo. Venga, mi niña, pon aquí. Atraviésalo ahí. Ahí está, venga, es igual, hay que romperlo igual, así que se rompa todo lo que quiera. Un golpe en seco, levanta más el brazo. Baja con las dos manos, fuerte. Pero con decisión, no lo agarres al caer. ¡Pa! En seco. Espérate que me quite, que me tumbo. Vamos, con decisión, mi niña. ¡Hera! Bien. ¿Qué? ¿Mola o no mola? Vamos, mi chica, una campeona. Bueno, ahí vamos, ¿no? Porque vais viendo, ¿no? Una medida un poquito así, ¿no? Un taco un poco medio, luego este se sacará. A ver, el pino no aguanta nada para la lumbre, ¿eh? Eso que os quede claro. Pero bueno, oye, es combustible que quitamos de monte. Y bueno, pues hacer una algo en la lumbre, bueno, pues nos ayuda. Nos ayuda un poquito, ¿no? ¿Eh? Bueno, vamos allá. Bueno, estamos hablando de que hay que alinear la carga un poco, ¿no? Porque si no, si la carga no va alineada, pues ¿qué pasa? Que no nos entran cuatro palos. ¿Qué es lo que nos va a pasar? ¿Vale? Si lo estoy diciendo, entonces, bien nada, todo torcido. Hay que alinear la carga. Es al filo, pero a troncos nada. No sabe, tengo que enseñarle. Por cierto, he roto el guante. A ver. Me ha traído... Que es Papá Noel, ¿no? Papá Noel. Papá Noel me ha traído regalos. Me ha traído una navaja espectacular. Y un cuchillo de estos que suben a la cesta unas cuantas veces, pero que no terminan de pasar a la parte de pago, que se quedan allí y luego al final los eliminan, ¿no? Porque no hay perras, es la verdad. Y nada, pues me ha caído ese cuchillo. Precioso, bueno. Un cuchillo que le tenía unas ganas locas, ¿eh? Y también una navaja, ¡buah!, que me tenía enamorado. Las dos cosas me han caído, ¿eh? Así que en cero coma, aquí en mi canal Al Filo. Por cierto, le vamos a decir a la gente, fíjate que nos ve un 70% de la gente que ve el canal, no están suscritos. Uh-huh. ¿Eh? Así que, bueno, ¿qué le decimos a esa gente? Que se suscriban, ya si le puedo comprar más navaja y más cuchillo. Suscribiros al canal, vale. Así que nada, suscríbete al canal, dale a la campanilla en todas, ¿eh? Y cada vídeo que subamos nosotros os va a saltar, ¿vale? Van a subir muchos más, porque bueno, porque cada día sois más y cada día os vamos a subir más cosas, ¿vale? Y nada, gracias a todos, ya lo hemos dicho más de una vez, pero es que es una pasada. Estamos abrumados por la cantidad de gente que hay. Así que nada, seguimos con la leña. Yo ya estoy cansada, ¿eh? Hay esto, que llenarlo. Esto calienta, ¿eh? Yo venía preparado con un polar y todo, pero ostri, ¿eh? Así que nada, vamos a ver si llenamos el remolque, ¿vale? ¡Qué vacilón! Pues te lo he dejado ya marcado, cariño. Vamos, que vamos a hacernos el remolquino. ¡Mi coca!
Está calor, ¿eh? Esto te mete calor, sí. Este está verde, ¿eh? Ay, no me hagas sufrir. ¿Ya? Vamos. ¿Pero dónde vas con toda la rama? Yo qué sé. Deja tú solito. No, este me ha gustado. Me ha gustado, dijo. Las ramas van muy bien para hacer el fuego. Ese le gustó a la niña. Bueno. ¿Qué sitio, eh? ¿Qué sitio, mami? Hola, cariño. Hola, mi amor. ¿Qué campeona? Hablar con ti. Mira, yo hacía mayor de pequeña. Mira, lo tiro para arriba. Estás como una cabra. Perlita. Hola, mi amor. Todo lo que podemos meter viene bien, ¿sabes? Venga, esos tres para adentro, mamá. Que lo coge el toro. Y eso también. Venga. No te pongas nunca en dirección a la chamada, por favor. Se le escapa. Ahí va, ¿no? Sí, ¿no? Estamos cogiendo unos palitos más buenos que nada. La cena paella para... para lo que sea. ¿Van de punta, mamá? Sí, van de punta, papá. ¿Van de punta, mami? ¡Van de punta, papi! Bueno. ¡Van de punta, papi! ¿Cómo la cosa, campeona? Bien. Yo bien, tú te veo un poquito cansado, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, pues seguimos, ¿no? Rubia, ¿cómo lo lleva? Qué bien, es divertido. ¿Qué tal, guapa? Qué guay. ¿Eso para qué? No puede decir, ¿no? No puede, no puede. Para hacer leña. ¿Qué pasa? ¿Que solamente son buenos los tuyos? ¿A que me saca un ojo? Pues te he quitado en medio, estoy trabajando. Vaya tela. ¡Perli! ¿Dónde anda la Perli? ¡Vámonos! ¿Qué hay para ahí? ¿Qué hay para ahí? ¡Ay, con él! ¡Búscalo!
Muy blanca vienes tú, madrita mía. Demasiado blanca vienen las perlas, mamá. Me dejas el hacha. Le hemos quitado las arneses, mira la. Esta la levanta los jabalíes, ¿eh? Una carbonera, mira. Fíjate cómo es por abajo los pelos que tiene. Toma. Mamá. ¿Qué? ¿Me deje? Qué pesado, mira. El último. Bueno, penúltimo. Ya estoy. Eso cuando le digo la ley, no sales acá a la calle. ¿Ese vale o no vale? Si no la apoyas en el suelo, no lo vas a partir. ¿Qué te apuestas que lo parto? ¿Qué te juegas? Bueno, tira. ¿La cena? Venga, hecho. La cena, si la voy a hacer yo igual. Venga, dale. ¡Ay, qué, me... ¡Ay, qué rollero, por Dios! Vamos. Si te va bien, esta tarde. Si esta tarde te va bien. ¡Que me olvide! ¡No tengo prisa! Espera, es porque le tengo que dar la vuelta. Espera, que hace calor. ¡Ay! Que lo voy a hacer, me da igual, no voy a levantar lo que está debajo de un tronco. Es porque lo tengo que dar ahora para este lado. Una. Esto lo cortas luego, ¿no? Que te digo yo que lo hago. Lo hago, punto. ¿Quién va a hacer la cena? ¿Quién hace la cena? ¿Pero es para esta tarde el palo o...? Pues ya está el palo roto. Ha roto, ha roto el palo. Ha roto bien, mi niña. Muy bien, mi amor. Ea, amor. Que no soy perla, ¿eh? Muy bien, mi niña. La leñadora. ¿Estás bien? ¿Os habéis hecho daño o os has tirado? Os he tirado solo. ¿Está más pendiente de mi tronco que del móvil? Bueno, ¿qué tal? Yo es que soy la mejor. Se quita el frío, ¿eh? Joder, qué calor hace. ¿Qué se la recomendamos la Peugeot de 1.200? A mí me va a ir bien. Tarda un poquillo, pero bien, ¿no? No tarda. Amor, ¿qué más? Qué susto, Dios, idiota. Bueno, vamos allá, vamos a seguir. Este es mío, ¿qué? Di que sí, cariño, tú sin contar conmigo. ¿Vale? ¿Ya? Este está súper verde. Este va a costar de cojones. Ya, a mí me ha costado, pero tú te reías. No, este está verde. Pero bueno, ¿no? Vamos a hacer esto con esto. Si yo puedo, amor, tú tienes que ver. Voy. ¡Hostia puta! ¡Qué el moquillo, eh! Qué buena la tía. Qué grande que es mi niña madre. Pequeñita, pero. ¿Qué decimos a todos los suscriptores? Que se nos cae el moquillo, ¿eh?
que yo doy una vuelta más y me voy para casa. Nos hemos venido sin botella, Sanfer. Si no, hoy me la voy a, seguro. Lo primero que tienes que hacer cuando vayas de caminata o vayas a la montaña, agua. Y va y no trae agua. Es más malo. Si estamos a cero coma. Además, yo tengo. Pues yo tengo una sed que me muero. Yo tengo localizado los charcos. ¿Tú quieres beber agua? A mí me no traigo agua. Pastillas potabilizadoras, ni traigo nada, pero yo te llevo a donde hay agua. ¿Quieres agua? De esa no. La que hay. Yo no bebo, tengo sed. Yo bebo en todos los charcos. No tengo sed. Muchos diréis que, bueno, es un foco de infección y tal. Llevo toda mi vida bebiendo en charcos. Y así recuerdo, está. Siempre que corra el agua en un charco, es decir, que no esté estancada, yo bebo. Y os lo demostraré en un momento. Pero luego no me besará, ¿verdad? Hay que besar. Luego te beso. Tú vas a ver también. Bueno, mi gente, vamos a continuar, que se me está haciendo de noche. Hubo un suscriptor hace poco, en las Hachas Auregui, que me decía... Me parece una cursilada, Joaquín, que algo como un hacha, ¿no? Que es para lo que es, para golpearla, para... Que si aceite de licino, me decía, que si quemado, que si la personalizo. Bueno, el chaval me lo decía un poco con... A ver, no de mala manera. Yo sé que me lo decías por... Que tú entiendes que un hacha es para lo que es, ¿no? Para trabajar, para currar con ella, ¿no? Bueno, ¿por qué hago eso? Bueno, porque veréis que la bellota también está personalizada, ¿no? Ya os la he demostrado, aunque la uso para cortar leña. La veis, pero bueno, yo le pongo la huella de zorro siempre. Que se la hago yo, ¿eh? Y sí, le pego los quemaínos, le echo, bueno, el orificio, ¿no? Para un acuerdo, si hiciera necesario, para tener más control, la mano y tal. Pero lo del caso de Jauregui, del hacha de Jauregui, bueno, eso ya son palabras mayores. Para mí ese hacha es algo que tiene un gran valor, ¿eh? Tú una bellota la rompes y bueno, volverás a tener otra, ¿no? Pero de aquí a años, dentro de unos años, os hablo de 20 años, 30 años, no sabemos si seguirán las hachas Jauregui, ¿no? Entonces, el que haya adquirido el que tenga unos hachas de ese gran artesano, de José Ramón, al cual le envío un grandísimo saludo, un abrazo, pues tiene una obra, tiene una joya en casa. Por eso yo ese hacha no la quiero maltratar, ¿vale? Ese es el motivo, amigo, que me decías tal. Ese es el motivo, no hay otro. Yo, como ves, mi hacha la personalizo, pero luego hay que currar y curra, ¿eh? Pero la de Jauregui es distinto, ¿eh? ¿De acuerdo? Así que un abrazo, suscriptor, gracias por el comentario. Y nada. Ya, puedo usar el hacha. La usa. Si algún día, Dios no lo quiera, algunos vienen en una situación de supervivencia, y la madera pocha, la madera que está pocha, acércate mamá, puedes encontrar gusanos. Todo el tronco, si lo veis abriendo, vais a encontrar estos gusanos, que son la carcoma, una especie de carcoma que hay, ¿veis los agujeros? ¿Ves esas cagalutas que tira? Vamos a intentar encontrar uno, mamá. Así, ¿ves que hay? Mira, ¿ves todo esto? Lo han hecho ellos. Le van comiendo y le van entrando. Y estos son los sobrantes. Vamos, no me estos lo tires. Estos son los sobrantes, ¿vale? Entonces vamos a intentar encontrar un gusano. ¿Ves cómo está todo con las partes que tiene así? O sea que si alguien os toca un día, que Dios no lo quiera, tener que pasar las canutas, estos gusanos tienen un aporte vitamínico grandísimo, ¿eh? Así que nadie dude en comerlos porque primero es uno. Sí, sí, es así, amor. Hay que comerlo, se come. Si tienes un poquito de lumbre, le metes un pequeño asado y con 15 o 20 tienes unos nutrientes buenísimos. Que se encuentran en cualquier palo, ¿eh? Vamos a intentar sacar alguno. No somos capaces de sacar alguno. Vamos a arrastrarlo. Mira, ven para acá, mira. Observar. Acércate bien, mami. Ay, qué asco, por favor. Mira. ¿Ves? Aquí le he metido un golpe a uno. Mira qué hay aquí. Espérate un momento. ¿Ves uno ahí? Cómo se menea. ¿Ves ahí uno moviéndose? ¿Lo estás viendo? Ay, qué pena. Bueno, pues esto, las J. Martínez que tengo aquí en el bolsillo. Observar. Con una cantidad suficiente de gusanos, tenéis para comer perfectamente. Mira. Mira, mamá. Fijaos qué tamaño. Fijaos qué tamaño. ¿Veis la hoja? Una cabritera, fijaos el tamaño que tiene el gusano. ¿Lo estás viendo? Bueno, pues esto es comida de supervivencia, aquí donde la veis. Ahí tenéis otro, dos. Vamos a ponerlos aquí.
se hace un plato, más búsqueda que esto ni nada, ¿eh? Un plato aquí, y vamos a hacer una comida, que por cierto, ya os decimos a los suscriptores, que vamos a pasar un día, vamos a pasar un día, un vivaje en pareja, y vamos a hacer un búsqueda auténtico, sin traernos comida, sin agua. Tú, señorita cámara, y yo. ¿Quién? Vamos a comer todo lo que encontremos. Yo no he entendido nada. Así que prepárate, porque lo que cojamos. Sí, lo tenés negro. Vamos allá. De ahí la importancia, mira mamá, ven, acércate. De ahí la importancia de un hacha, de un cuchillo. Estás viendo, ¿no? Siempre un hacha y un cuchillo nos aportan todo esto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, bueno, una multiherramienta está muy bien, pero esto te permite abrir troncos de verdad. ¿Eh? Aquí tenemos un tercero. ¿Vale? Fíjate, los que hay en un momento, los que hemos cogido en un momento. ¿Eh? Vamos a intentar coger más. Una ración. Mira, mamá, aquí tienes otro, acércate. Mira, uno aquí. Mira, ahí tenemos uno. ¿Estás viendo? Sí. Aquí tenemos uno. Míralo. Ay, por favor. Bueno, pues estos son proteínas, ¿eh? Y ante un momento. Uy, sigue grande. Este es bueno. Aquí dos. Aquí dos otras. Mira, mira, mamá. Mira este. Saca un primer plano. Fíjate qué bicho. Mira qué gusano. ¿Eh? ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? Mira. Mira qué tamaño de gusano. Bueno, pues con media docena de estos, mami. Ahí tienes. ¿Eh? Seguimos abriendo. Todos los palos que tienen carcoma. Como estás viendo aquí ahora mismo. Este. Este sería. Mira, ¿eh? Hay otro ahí, ahí. Hay amor, ahí, ahí. ¿Dónde, justo donde sale la rama. Ah, no, en tu tronco, no, en tu tronco, donde sale la rama. Ah, sí, aquí tenemos otro, ¿ves? Bueno, pues la idea era que vierais un poco, ¿vale? Bueno, la idea, lo que quería mostraros, bueno, es que no siempre hay fruta en el campo, no siempre hay madroño, no siempre hay castaña, no siempre hay para comer, ¿vale? En un momento que tú te vieras en la necesidad, esto sí lo vas a tener siempre, está todo el año. En la madera que caiga, siempre los va a ver, ¿eh? Y bueno, oye, aquí tenéis. ¿Estáis viendo? Lo estáis viendo, ¿no? Así que nada. Bueno, mi chica, pues aquí llevamos ya nuestro remolquito con un poquito de leña, ¿eh? Hemos cogido un par de mandarinas, ¿eh? De un amiguete que tiene por aquí unas mandarinas buenísimas. Qué bien huelen. Escúchame, os digo una cosa. Si hay la opción, en lugar de gusano, de encontrar unas mandarinas como estas... Yo, aunque no la haya gusano, no me lo como. Bueno, ni os lo penséis. Deciros, las he cogido prestadas a un amigo, ¿eh? Tú sabes de quién son tuyas. Sí, te he cogido un par de ellas, ¿vale? El sabor de esta mandarina, ojalá pudiera transmitiros el olor que tiene y el sabor, ¿eh? Es una pasada. Así que nada, nos vamos a comer dos mandarinas, ¿no, Ro? Bueno, mi gente, pues ya marchamos. Un día corto. Hemos salido, nos hemos cogido un poquito de leña para hacernos unas barbacoas de pino. Bueno, lo hemos pasado bien, hemos pasado un rato la tarde en el monte. Ya os he dicho muchas veces que cualquier motivo es bueno, ¿eh? Un poquito de leña, nos hemos comido dos mandarinas, os hemos enseñado un poquito de comida de supervivencia, la de los gusanos, que bueno, si se puede evitar, lo evitamos, ¿eh? Mejora por la mandarina. Así que nada, un beso grandísimo y nada, en cero coma, estaremos en el canal de nuevo a hacer dos revisiones de los regalos que me ha caído por aquí, una Papá Noela, una Kudema marinera preciosa y el mini chacal de JV, ¿vale? Así que eso será en cero coma. Un beso grandísimo, mi gente.
y hasta la próxima.